Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy sí, hoy por fin estamos... mirad el tranvía, a ver si me da tiempo a cogerlo. Ahí está. Hoy estamos en San Vicente del Raspeig, aquí en la población, en el municipio cerquita de Alicante, que obviamente es famoso por la universidad, porque aquí están la mayoría de las facultades de la Universidad Alicantina. Hay muchísimo movimiento, muchísimos estudiantes aquí, y muchísimos me habéis pedido enseñar esta zona para ver qué tal sería vivir justamente aquí. Y hoy os vamos a enseñar las cercanías a la Universidad de Alicante para que veáis cómo se vive aquí, qué es lo que hay y realmente si merece la pena o no mudarse a esta zona. Vámonos. San Vicente del Raspeig se considera una ciudad, municipio, como lo queráis llamar, y realmente lo más famoso, como ya os he comentado, es la Universidad de Alicante. Se encuentra aquí desde su fundación mismo, y después hay diferentes facultades en diferentes partes de la zona. Por la universidad mismo, esta zona tiene la etiqueta de ciudad universitaria y de residencia, tanto para profesores como para todos los estudiantes que vienen aquí. Realmente esta zona hace varios siglos pertenecía a Alicante mismo, o sea que esto fue como un barrio más de Alicante. Lo que pasa es que después, a partir de 1848, 1850, por ahí, se quedó ya fijado como término municipal de San Vicente, como término municipal independiente de Alicante, con su propio ayuntamiento, con su propia jurisdicción, y ya como una ciudad, municipio independiente, digamos, de Alicante. Ahora mismo estamos en una de las principales calles, y esta es la calle donde pasa el tranvía, que es el que conecta, por cierto, a San Vicente con Alicante. Es tranvía línea número 2, y aquí es básicamente donde se coge, justo al lado del centro de salud, que es el que veremos también en breve. En esa zona hay varios sectores. Muchísimos de vosotros me preguntáis siempre qué sectores son los principales o qué trabajos son los principales que más se cotizan, que más se necesitan en esta zona, qué es lo que hace la gente que vive en esta zona de aquí. Anteriormente, y es obvio, como en muchísimas otras partes de aquí de la zona, agricultura era una de las cosas más principales. Ahora mismo, sobre todo, es la universidad. Como ya sabéis, hay muchos que trabajan en la universidad mismo, la gente alquila las viviendas para universitarios, para profesores, y se ganan así también el dinero. Hay 4 polígonos industriales más o menos por aquí cerquita, por lo tanto todo tipo de empresas en esos polígonos también dan trabajo a mucha gente que vive aquí en la zona. Obviamente diversos tipos de servicios, comercio, bares, restaurantes, farmacias, bancos, muchísimas, muchísimas cosas de sector servicios también están disponibles aquí. Este edificio que veis es el centro de salud. Este es el más grandecito. Tiene, me parece que tiene incluso la parte de urgencias. Y justo aquí tenemos la parada de tranvía. Esta es la última parada cuando vais desde Alicante a San Vicente. Y la primera parada cuando vais desde aquí, pues dirección Alicante. Línea 2, como ya os he comentado, se coge directamente desde aquí. Y obviamente aquí en este tipo de paradas ya podéis ver en cuánto llega el siguiente tranvía, todos los horarios y toda la información que necesitéis. Ahora mismo también, con limitación de las zonas, con menos zonas que han hecho, los pagos son más fáciles y algo más económico sale viajar por diferentes zonas de Alicante y alrededores, porque ya sabéis que hay tranvía que llega desde San Vicente hasta Alicante, después sigue de Alicante hasta Benidorm mismo, Denia, Calpe, Moraira, Altea y etc. Por lo tanto, antes eran 6 zonas, ahora se han quedado solo en 3, básicamente en la mitad. Aquí ya termina la línea de tranvía y todo lo demás ya son calles normales y corrientes, zona peatonal también hay, y son las arterias principales. Obviamente San Vicente es bastante grandecito. Hoy os voy a enseñar solo esta zona de aquí, que es más cercana a la universidad, para que veáis lo que hay en esta zona. Obviamente hay tiendas de mochilas, ya se prepara para la vuelta al colegio,
papelerías, todo lo que es necesario para comprar, para empezar el año escolar, nuevo año de educación. También vemos ahí que hay tiendas de fibra, centros de formación. De hecho, una cosa muy importante que ahora os quiero comentar, pero antes os quiero enseñar, mirad, esta es la parada de autobús, que puede no parecer nada, pero hay como un poste aquí donde indica los números de autobuses que pasan por aquí. Y así es como son las paradas de autobús aquí en San Vicente. Hay muchísimos negocios que yo he visto que son de formación de algún tipo. Por ejemplo, estudiar inglés o clases de preparación para exámenes en inglés. Estudiar español también para extranjeros. Estudiar cualquier tipo de formación, ayuda con clases, clases particulares, todo ello para prepararse para examen también de algún idioma o de lo que fuera. Hay muchísimas academias de este tipo aquí, pero obviamente no es nada de extrañarse porque estamos en una ciudad universitaria. Esta es una de las plazas que más me gustan, Plaza Francisco Santana. Hay muchísimas plazas verdes de este tipo aquí. Sobre todo me encanta que hay naturaleza, que hay árboles, lo que significa que hay sombra natural. También aire está más puro, aunque haya coches al lado. Pero realmente hay muchísima tranquilidad aquí. No hay tanto ruido como en ciudades más grandes como puede ser Alicante. De hecho, lo podéis escuchar. No hay mucho ajetreo en las calles. Algunos barecitos ya están abiertos y la gente disfruta, se toma su desayuno. Y arranca con el día. Aquí en esta zona también lo que hay es varios centros, centro comercial como con varias tiendas grandes. Está situado cerquita de lo que es la universidad, los edificios principales de la universidad. En centro comercial hay cine también, muchísimos comercios, el Corte Inglés como el Outlet. Mirad, aquí tenéis también alimentación, droguería, frutas y verduras. Antes era un autoservicio, se ve, pero ahora es una tienda como tal. También hay muchísimos supermercados. Hay Spar, creo que está Mercadona, Consum, muchísimos deals también. Todos los supermercados económicos y no tanto están también aquí en la zona disponibles. Y de hecho, en esa calle principal donde estaba el tranvía, un poco más hacia arriba, los podéis encontrar. También tenéis mercado municipal, bastante grandecito, que esto ya os lo enseñaremos en los siguientes vídeos. Aquí delante podéis ver que siguen con la nueva construcción. Esto, por ejemplo, es un edificio que están terminando ahora mismo de hacer. Obviamente están haciendo la carcasa, luego les faltará todo por dentro, pero pisos nuevos también existen aquí en San Vicente. Aparte de eso, varios centros de salud, consultorios, como ya hemos podido observar uno de ellos. También tenemos bancos, residencias universitarias, policía local, guardia civil, bomberos en la entrada a San Vicente también están. Mercadillo de calle abierto al aire libre para comprar frutita, verdurita, ropa, lo que fuera. También hay un hospital de San Vicente. Muy importante para que lo sepáis, está disponible, está aquí cerquita. Ahí enfrente en la rotonda podéis ver un parque y me parece que se llama el Parque Loto Rent. Es muy muy bonito, os puedo poner algunas imágenes aquí en la pantallita para que podáis ver cómo es por dentro, pero está súper bien, hay diferentes zonas para niños, para jugar a diferentes edades, para hacer ejercicios y patinar con patines o con skateboard, por ejemplo, con bicis BMX, también está súper bien como un pasatiempos para muchísimos los que viven aquí, jóvenes y no tan jóvenes, de diferentes edades, porque hay muchos adultos, por cierto, que practican el BMX y vienen ahí al parque pues para entrenar un poquito y pasarlo muy, pero que muy bien. También en esa zona hay varios institutos, colegios públicos. Lo más importante es que hay, al menos antes, ahora después de la pandemia ya no sé decir, pero al menos antes había un préstamo gratuito de bicicletas. Lo solían hacer, son como bicicletas de aquí del municipio y se prestaban por un máximo de 3 horas, si no me equivoco. Los que vivís aquí en San Vicente, si nos estáis viendo, decidnos por favor si este servicio sigue en vigor. Básicamente era para fomentar el uso de otros medios de transporte que no fueran los que llevan combustible. Entonces, un movimiento más limpio por la ciudad, por la zona,
Y es perfecto, por 3 horas tienes una bicicleta gratis que luego la tienes que devolver, pero al menos has podido hacer todos los recados, has ido donde deberías, haces ejercicio y a la vez, pues el medio ambiente te lo agradece. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no hacerlo? También lo bueno de aquí es que ya habéis visto que hay un tranvía, hay autobuses también urbanos que llegan, que conectan con Alicante y que van por todo San Vicente. También está súper cerca de la autopista, por lo tanto salir a la autopista, las carreteras que conectan con ciudades cercanas, pues es súper, súper fácil y rápido. Hay muchísimas plazas verdes, parques infantiles. De hecho, mirad, aquí os voy a enseñar uno de los supermercados que ya lo tenemos. Ese supermercado a mano no es muy común. Mirad, incluso podemos ver lo que hay dentro. Panadería por aquí. Ese supermercado de aquí de San Vicente. No he visto otros supermercados de esa marca por la zona. Pero aquí está, es bastante grandecito. Me imagino que de precios será más o menos como Más y Más o como Día, que son supermercados más económicos de la zona. Farmacia también tenéis aquí. Y muchísimas otras cositas más. De hecho, en esa zona hay también un polideportivo para diferentes actividades. Y enfrente tenéis uno de los colegios, uno de los institutos, mejor dicho, de aquí de la zona. Hay muchísimos así, pero incluso hay, creo que me parece que hay como 4 o 5, incluso más. Puede ser aquí alrededor, pero todos los institutos son más o menos de este tipo. No hay prácticamente zona verde, todo es como cemento. Y ya está, ese es el problema de muchísimos colegios públicos aquí. No sé por qué motivo lo hacen todo de cemento, no dejan ni una pizca de árbol, ni nada verde, ninguna sombra natural de los árboles, ni nada por el estilo. Y es lo que siempre menos me ha gustado, digamos, de los colegios públicos, al menos en nuestra zona es así. Lo mismo en Benidorm, en algunos hay más árboles que en otros, pero dentro de ciudades suelen ser todos así, como bloques de cemento puro, lo que no está bien, sobre todo con el calor que hace. Podemos ver aquí que hay también salones de juego, hay muchísimos negocios en las plantas bajas de las viviendas y después ya a partir de la siguiente planta son viviendas como tal. Aquí quiero decir que he visto, lo que he visto son prácticamente todo. Pisos, casas hay a nuestra derecha, saliendo ya de San Vicente. Hay algunas casas, pero para alquilar no he visto mucho. Al menos aquí. Os voy a decir cuánto hay aquí para comprar y cuánto hay para alquilar. Primero en total en San Vicente y después ya en esta zona. ¿Veis? Ahí enfrente hay como casas pareadas. Pero yo no he encontrado que ninguna de estas estuviera en venta o en alquiler. Tenemos cervecerías, cafeterías típicas del barrio de toda la vida también. Una pescadería, mirad, pescadería Mediterráneo también. Está abierta, por cierto, ahora mismo por la mañana. Hay muchísimos negocios, como podéis ver, aquí en la zona de todo tipo. Centros de estética, masajes, fisioterapeutas, de todo. En total, aquí hay, en San Vicente me refiero. En total hay 762 viviendas para comprar y en la zona a la que estamos viendo ahora mismo hay unas 170, por lo tanto no es ni siquiera la mitad todavía de lo que nos falta por ver, imaginad. Y en esta zona hay desde 65.600 euros, que es este primer piso que veis aquí en la pantalla, y este es de 2 dormitorios. Significa que, una vez más, tienen 2 dormitorios separados, tiene un salón, luego tiene baños o baño, dependiendo del caso, y la cocina más terraza, en el caso de que la tuviera abierta o cerrada. Después tenemos de 3 dormitorios a partir de 71.500, 4 dormitorios a partir de 74.000 y este piso, por ejemplo, de aquí es de un dormitorio, pero vale mucho más caro que los demás, vale 88.000 euros. Es por la localización y también porque es algo más nuevo que los demás, porque los demás habría que repintarlos, tal vez enmaciar en algún sitio o hacer como un poco de reformas, ¿sabéis? De ahí los precios algo más económicos. A partir de 100.000 euros, en general orientativo, ya se puede comprar un piso con reforma, bien donde solamente hace falta mudarse y se acabó. Además, muchos de los pisos que hemos visto ahora no tienen muebles, por lo tanto también son algo más económicos. Para alquilar,
En total he visto aquí unas 45 propiedades en todo San Vicente, lo que no es mucho, he de decir. Y en la zona donde estamos ahora mismo hay 27 viviendas en alquiler. Lo negativo de esto es que prácticamente todas esas viviendas se alquilan para estudiantes o para profesores de septiembre a junio. Y después pues ya no se alquilan, vienen los propietarios aquí a pasar el verano, por ejemplo, en meses de julio y agosto. Así que la mayoría de propiedades son así. Rara vez, al menos aquí cerca de la universidad, rara vez vais a encontrar una propiedad que esté disponible todo el año entero para larga estancia de una familia. Las hay, sin lugar a duda, lo hay, pero no son tantos como podríamos imaginar, ya que es una ciudad, ¿no? Es una población bastante grandecita, pero no hay tanto debido a la cercanía con la universidad y muchos estudiantes y profesores que llegan aquí en septiembre. Aquí tenemos una agencia inmobiliaria. Podemos ver lo que valen los pisos para comprar también. Mirad, la zona Parque Lo Torrent, que es el que hemos visto, San Vicente, Vicente Cabal, tenemos aquí Parque Lo Torrent, veis otra vez, por ahí cerquita, cerca del parque, 118.000. Pero son pisos ya reformados, 165, por ejemplo, también, zona bastante popular. Mirad, Juzgados, San Vicente, 135.000. En Canastel, 106.000. Hay diferentes opciones dependiendo de la zona, pero al lado del parque, Lo Torrent está bastante, bastante bien. Al menos a mí es lo que me parece, ¿de acuerdo? Luego ya los que viven aquí podéis compartir vuestra opinión, como siempre, para ayudar a los que quieren mudarse aquí a conocer un poco mejor la zona. Y seguimos con el alquiler. Hay 27 aquí. He visto desde 550.000 euros al mes de 3 habitaciones. Es lo más barato que he encontrado. Desde 630 euros hay de una habitación. De 2 habitaciones encontré desde 675 euros al mes. Y 4 habitaciones desde 850 euros al mes. He de decir que cuando he estado buscando cuánto valen aquí para los pisos, viviendas, lo que sea, para comprar o para alquilar, me he dado cuenta de que hay muchísimos de 3 dormitorios, sobre todo la gran mayoría lo que vi son propiedades, viviendas de 3 dormitorios. También hay muchos de 4, menos de 2 y aún menos de un dormitorio. Por lo tanto, son viviendas bastante grandes. Y ahora entiendo por qué muchos lo alquilan para estudiantes. Por ejemplo, si quieren alquilar solo habitaciones, un piso con 3 dormitorios, pues ya son 3 estudiantes que lo pueden coger, ¿no? Compartir el salón y todo lo demás, pero son 3 personas, entonces realmente es bastante rentable alquilarlo. Incluso más rentable que puede ser alquilándolo para una familia solamente para larga estancia. Es la sensación que me dio en general, ¿no? Y realmente paseando por aquí me he dado cuenta de que es bastante, bastante tranquilo. He estado solo una vez en la zona de centros comerciales anteriormente, aquí en San Vicente. No he pisado la población como tal, pero ahora hemos tenido una ocasión estupendísima de hacerlo. Y realmente me ha sorprendido mucho. Hay zonas muy bonitas, muchísimas zonas verdes, plantas, flores. Ahí enfrente, mira, tenemos una zona peatonal también para pasear con otro parquecito infantil, una zona de sombra para disfrutar de una bebida refrescante, por ejemplo. Y podemos ver parking. Esto es Mercadona, supermercado Mercadona. Justo enfrente tenemos una frutería, verdurería típica de toda la vida aquí en las ciudades, en los pueblos que hay. Mirad, Mercadona. Lo podéis ver por aquí. Mercadona. Y supermercados, como ya os he comentado a principios del vídeo, aquí hay muchísimos para aburrir. Por lo tanto, no lo vais a echar en falta. Ningún tipo de servicio vais a echar en falta aquí. Diferentes parquecitos. Mirad, la gente paseando tranquilamente con sus animales de compañía, solos, haciendo deporte, saliendo a andar, a correr, a respirar aire fresco. Realmente se respira muchísima tranquilidad por aquí. Espero que os haya gustado este pequeño tour a través de San Vicente. Obviamente no hemos podido ver
toda la población, básicamente, porque es más extensa, pero al menos la zona más cercana a la universidad, principios sí que lo habéis podido ver qué servicios ofrece, cuánto cuesta que alquiler, la compra de la vivienda, y volveremos una vez que haga menos calor aquí a la zona para enseñaros el resto de las zonas de esta preciosa y muy muy tranquila población. Muchísimas gracias por dar este paseo con nosotros hoy y nos vemos en el siguiente vídeo el lunes con más noticias desde España. Adiós.